Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros otra vez estar aquí como el año pasado para luchar por una causa justa, la custodia compartida. Agradecer a los que han estado esta mañana en la marcha por los derechos de los niños. Hoy vamos a hacer un poco diferente al año pasado. El año pasado esto se alargó mucho, estuvimos hasta las 9 de la noche, no había gente. Vamos a hacerlo un poco entre todos más dinámicos. Veo que hay nuevas caras, espero que participemos en un debate limpio, en un debate que todo el mundo pueda preguntar y podamos sacar de aquí nuevas conclusiones como el año pasado. En primer lugar, agradecer a Fernando Hernández, que no te veo ahora, no te visualizo, estás ahí de fondo. Muchas gracias por este año llevar la iniciativa más allá. El año pasado tuvimos algunos problemas y agradecerte todo, un aplauso para él. Este año tenemos a Jesús Muñoz fuera del enfoque. Un aplauso para él, está ahí con las cámaras. Y también ha venido de RadioYa.es, de Víctimas del Odio, José Antonio Ruiz de la Rosa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos allá con el cartel que hemos elegido el mejor para este evento, para la tarde de hoy. Como es habitual, llevamos 4 años haciendo este evento. Este es el segundo que lo hacemos con nuestros amigos de malostratosfalsos.es con Radio Ya. Qué vergüenza, ¿por qué? Podéis hablar, es libre debate, vamos a continuar. Giovanna Carrís, con nosotros, que está 4 años, bienvenida. También está con nosotros hoy, para la parte de psicología, Tania Evans. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros a una activista que ha estado siempre defendiendo los derechos de los niños, Soraya Romero. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy nos ha querido acompañar nuestra diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio. Muchas gracias. Venga, continuamos. Nos sentamos los que quedamos. Muchas gracias por venir otro año más. Bueno, gracias Giovanna, Alicia, Teresa, Soraya. Muchas gracias por venir. Un aplauso. Perdonad el espectáculo, pero en Alcobendas, la política local está siendo.
Está todo grabado, es decir, lo que requiera la policía se le dará. Venga, continuamos. Y vamos a entregar unos premios. José Antonio, no sé si te lo va a entregar con Jesús. Jesús, vamos a entregar unas jarras, me han dicho. Bueno, es humilde, jarras, es humilde. Sí, subir. Un aplauso para ellos. Cada una tenéis una. Entregar unas jarras en el nombre de malostratosfalsos.es, de radioya.es y de víctimas del odio. Bueno, no voy a contar nada. Es la primera vez que. Buenas tardes, soy Jesús Muñoz, autor de la web malosotofalsos.com y bueno, pues desde hace un año y medio, gracias a Alicia Rubio, a Beatriza y a Guión Presente, a ver, a Sofía Rivera Hermosa, me propusieron pasar el proyecto que había de malosotofalsos TV y dan a conocer los expedientes judiciales que se convirtieron hoy en día, que está muy de moda, imprimir en 3D, pues yo decidí pasar las páginas de los expedientes judiciales, de las historias de cada uno de vosotros, y convertir en un canal de YouTube cada una de las historias, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a José Antonio. Si hubiese sido por él, imposible. Fuimos dando forma a un programa. Aquí hay algunas personas como Carlos, Rudy, que han pasado por esas humildes entrevistas que hemos hecho dando a conocer la guerra que lleváis viviendo, opiniones como la de Giovanna, Tania, Alicia, en entrevistas que hemos hecho de alguna manera de lo más humilde. Y bueno, pues este año lo que vamos a hacer es entregar a gente, pues un regalo muy humilde, porque los medios son muy escasos, y son unas pequeñas tazas que hemos conseguido que nos impriman con el logotipo espartano de la lucha que llevamos padres y madres por las custodias, por las denuncias falsas. Y bueno, pues es un reconocimiento a cada una de las guerreras que tenemos aquí hoy. Uno es el logotipo de mi web y otro es el programa de radio de Víctimas del Odio y Víctimas de la Sociedad con el símbolo espartano y siempre en vano. Así que bueno, pues un reconocimiento a estas personas que hoy aquí ponen la cara, que no es nada fácil porque como veis siempre tenemos las tendencias, las feministas, estas que dicen representar y atención, el derecho de todas ellas. Y lo primero que hacen es coartar la libertad de expresión de todas ellas. Las personas importantes son aquí, cada una de ellas, Giovanna, Sori, Tony, gracias, Alicia, Tania y sobre todo, y bueno, voy a reiterar a Fernando y a Francisco, Fernando por organizarles, Francisco por ser ponente, mil gracias por la oportunidad que nos dais, a todos los padres por estar aquí, padres y madres, mil gracias. Bueno, vamos a continuar después del espectáculo, la verdad es que es lamentable. Seguimos. Vamos a hacer una sorpresa a mitad de la presentación, me ha dicho Fernando, vamos a conectar con una persona por Skype y lo vais a poder ver todos, creo que todos le conocéis, pero bueno, conectaremos. Este año, como decía, lo vamos a hacer diferente porque el año pasado nos alargamos mucho hasta las 9 de la noche y ya estaba la gente cansada. Recordad que esto está mucho más abarrotado que hoy. Entonces, vamos a hacerlo un poco más dinámico. Estábamos hablando con Juan Giovanna y Tania cuando estábamos esperando. Vamos a intentar que interactuéis más, porque al final yo creo que venís un poco a preguntar vuestras dudas y a preguntar un poco vuestros casos personales o cercanos para tener la información para poder llevar esto en temas judiciales y temas familiares mejor. Yo voy a lanzar una primera cuestión a Giovanna, ¿vale? Para lanzar el debate. Y la primera cuestión que te quería mostrar es. Desde hace 4 años que nos conocemos tú y yo, que te invitamos a coste cero, como digo yo, te escribimos, nos contestaste rápido, siempre mostraste tu voluntad de participar sin ningún ámbito de lucro en nuestra charla. ¿Crees que hemos avanzado algo en esos 4 años desde que tú y yo nos conocimos en la lucha por la custodia compartida y los derechos de los niños? A mí me encantaría decir que sí. Y de hecho daría 10 años de mi vida por contestarte que sí. El problema es que yo estoy en el juzgado cada día y cada semana, cada mes, pasan expedientes por mis manos donde hay caras y sufrimiento de niños. Muchos de los que me conocéis sabéis que en el último mes y medio yo he llevado uno de los casos más duros de mi vida.
Y yo no puedo decirte que estamos avanzando cuando yo es la primera vez que me encuentro que a dos niños de 10 y 12 años se le ingresa en un centro porque no quieren estar con su madre, porque han decidido que prefieren vivir con su padre y porque refieren que su madre les maltrata. Estos dos niños llevan mes y medio en un centro de acogida. Ni siquiera se ha empezado con ellos un tratamiento psicológico. No han recibido ninguna atención. Han sido separados de toda su familia paterna. Su madre ni siquiera ha ido a verlos, pero dice que prefiere que estén en un centro que con su padre. Hay un fiscal, una jueza, todo un juzgado, que esta le parece la mejor opción, cuando ni siquiera se han agotado todas las vías para ayudar a estos niños. Sabéis que yo hice un vídeo, dos días después de que retiraran a los menores, en el que además reconozco que yo me vine abajo. Mucha gente me acusó en ese momento de fingir estar llorando. Yo quiero decir que primero, en mi vida he fingido llorar por nada ni por nadie, porque yo he visto cosas brutales y me he mantenido muy firme. Y quisiera contar por primera vez por qué me derrumbé y por qué acabé llorando en ese vídeo. 12 horas antes de que a estos niños se los llevase la policía, mientras se golpeaban contra las puertas del coche y contra las puertas de donde los retiraron, en el centro de menores, yo hablé con el niño mayor. El niño mayor me llamó y me dijo: ayúdame, ayúdame por favor. Y me hizo una pregunta que aún casi a dos meses retumba en mi cabeza. Me dijo: ¿qué tengo que hacer para no ir con mi madre? ¿Tengo que golpearme o que hacer algo más? Evidentemente le dije que no podía hacer nada de eso y lo único que pude hacer fue pedirle disculpas en nombre de todos los adultos porque no habíamos sabido cuidar ni de él ni de su hermano. 12 horas después estaba golpeándose mientras 8 agentes de la policía gallega se llevaban a él y a su hermano al centro de menores en el que aún está. Es la primera vez en mi vida que veo algo así. He de decir también que el padre tiene una vida absolutamente normal, es funcionario, vive en un piso absolutamente normal y no pertenece a una familia desestructurada. El único motivo que se da, y además así se da en la resolución, es que los niños permanecerán en el centro hasta que quieran a su madre. Yo el día del juicio tuve la, vamos a llamarle desfachatez, porque así le pareció a algunos, de decirle a su señoría que el problema está en que el cariño y el amor no se pueden acordar por resolución. Un juez puede acordar que un niño esté con su madre, pero un juez no puede conseguir mediante una resolución que un niño quiera a una madre que le maltrata. Por eso te digo, lamento decirlo, pero no, no solo no hemos progresado, sino que estamos yendo hacia atrás. Todas estas, la mayor parte de estas personas que acaban de salir eran personas muy jóvenes, muy jóvenes. Toda una generación ha crecido bajo la premisa de que las mujeres estamos subyugadas y que de los hombres nos debéis algo. Yo aún no he alcanzado a comprender qué. El problema está en que en medio de esta guerra hay miles de niños y algunos de ellos son, según muchos psicólogos, irrecuperables. Han alcanzado una edad, después de pasar tantos años sufriendo tanto daño y viendo tanta violencia, que son irrecuperables, que el daño es irreversible. Así que te digo que yo siento que por la parte que a mí me toca, esta vez no voy a hablar de todos, yo siento que he fracasado como persona y creo que todos deberíamos hacer un pensamiento y revisar y mirar lo que hemos hecho durante todos estos años para que como sociedad hayamos llegado a esto.
Creo que la custodia compartida, como muchas cosas en el ámbito judicial de este país, sobre el papel, está avanzando y siendo más numerosa. Pero es que en el 2018 yo he visto conceder y luego revocar más custodias compartidas que en los 4 años anteriores. Ahora es relativamente fácil conseguir la custodia compartida, relativamente fácil, y dependiendo de qué comunidad autónoma, pero también es relativamente fácil que con 5 minutos en una comisaría esa custodia compartida se convierta en papel mojado. Y esta es una realidad. Sí, es así. Quería hacer una pregunta a cualquiera de las otras, que me contestéis, a Vicia Sola y a Tania. Hemos visto hace poco en casos mediáticos el tema de Diana Kerr, ¿no? Es decir, del padre juzgado con la madre, con su hija ahí. ¿Qué creéis que llega a la opinión pública cuando ve a una hija ya adolescente, por no decir casi adulta, que no quiere ver a su madre y su madre utiliza la denuncia por malos tratos? ¿Qué opinión tenéis sobre ese caso? Vamos a ver, ¿se me escucha bien? ¿Lo primero? Yo creo que sí, ¿no? Yo tengo relación con Valeria. Valeria está sumida en una depresión muy profunda. Valeria ha llegado a decir que ha recibido palizas de su madre, que se está aprovechando todo el juicio de Diana Kerr como un show mediático. Valeria ya es mayorcita, al cumplir los 18 años, se da cuenta de la situación y ve lo que pasa. Decide irse con su padre y es cuando su madre empieza a acosarla de una manera u otra. La pregunta que te quería hacer más al respecto es, ¿por qué la sociedad no acepta que un padre pueda tener la custodia de su hija, que es en el caso que está actualmente? ¿Por qué cuando ve mi madre espejo público, cuando se ve Ana Rosa por las mañanas, se pone en cuestión, claro, de porque, que... Sí, claro, porque nos han adoctrinado a ello. O sea, llevamos desde el 2004 con la misma premisa de que la mujer es la que debe tener a los hijos, la que debe criarlos, y el hombre es el maltratador por naturaleza. Eso se ha ido desarrollando como una bola de nieve y se ha hecho gigantesca. Es más, a Juan Carlos Kerr, antes de juzgarle, ya le estaban poniendo en todos los medios de comunicación como presunto maltratador. Entonces, ¿el por qué? Pues todo esto viene desde atrás, desde que se aprobó la ley de violencia de género en el año 2004, que entró en vigor en el año 2005. En el momento en el que la presunción de inocencia de un hombre no vale para nada, al final la bola se hace tan grande, tan gigantesca, que todo el mundo al final se llega a creer que todos los varones, por el mero hecho de ser varones, sois potencialmente agresores. Muchas gracias. Alicia, pues teniéndote aquí, yo creo que solo te puedo preguntar una cosa. ¿Por qué crees que todos los del movimiento, en una parte o en otra, hemos acabado en tu partido? Bueno, pues es que lo que estamos viendo es tremendo. O sea, esto que acabamos de ver... Sí, que lo que estamos viendo es tremendo. Esto que acabamos de ver son las consecuencias de un adoctrinamiento escolar terrible. O sea, estas niñas, no se puede ya hablar con ellas, ya visto, podríamos haber intentado un debate, podrían haberse intentado enterar de qué era lo del botón, porque yo lo del botón lo decía para los chicos. Porque toda esta historia proviene de una PNL de Beatriz Gimeno, feminista que considera el coito heterosexual una violación, no tenía consentimiento, y otra serie de cosas que provienen de unas feministas, y yo durante esa ponencia fui nombrando a todas esas feministas, porque claro, es que esto es ridículo, todos estamos de acuerdo con Clara Campoamor, con que las mujeres votemos, las mujeres trabajemos, pero es que esa señora nació en 1888. Es que luego han venido unas corrientes feministas que estas niñas no saben que han conseguido hacer de ellas exactamente lo que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque Vox es el único partido que está empezando a enfrentarse con esta realidad. Esta realidad que tiene muchas patas. Una de ellas es el adoctrinamiento escolar. Otra de ellas es el daño que están haciendo a los menores tan terrible con estas sentencias absolutamente irracionales en las que hay un culpable por naturaleza y que no se mira el bien del niño. Lo que se mira es, con las gafas de género, que la mujer tiene que tener siempre razón, y la mujer pues tiene razón unas veces y otras no, igual que los hombres. Entonces hemos llegado a una sociedad de racionalidad que acabamos de ver ahora. O sea, a mí me ha deprimido, porque esto ya lo he vivido en otras ocasiones, y es
es penoso, ¿eh? O sea, a mí me apena. Vamos a presentar el jueves, si todo sale bien, precisamente una regulación de los psicosociales, porque precisamente el enorme problema que tenemos es con el cuerpo de los psicosociales, que hay un montón de gente haciendo informes que no está colegiada, a la que no se le puede exigir ningún tipo de consecuencias si no lo hace bien, que además utilizan las gafas de género y que están generando cosas tan tremendas como las que cuenta Giovanna y puede seguir contando, ¿eh? Hay que enfrentarse a ese tema, hay que enfrentarse al tema de una ley liberticida que no ha salvado la vida de ninguna mujer y está estropeando las vidas de miles de hombres, de miles de niños, de miles de abuelas y de miles de personas. Vox es el único, claro. Estamos pagando un coste terrible todos, en cuanto se habla del género, porque es curioso, daos cuenta de que otras cosas también tremendas que están pasando en España se pueden hablar más que la ideología de género. ¿Por qué? Porque al final, detrás de todo, incluidas las cosas que parece que no, está la ideología de género, en la destrucción de un país, en la destrucción de una sociedad. En Vox, claro, también nos estamos enfrentando al tema del adoctrinamiento de menores, cuyas consecuencias vemos aquí, Se trata de tergiversar todo, lo mismo que se trata de tergiversar, que yo he dicho que las niñas se vayan a su casa a coser botones, que yo no he dicho nada de eso, yo solo dije que, puesto que la diputada decía que se eliminaran las asignaturas sexistas y se diera feminismo, yo dije, no, yo creo que pudiera más coser un botón. De hecho, pertenezco a una asociación de recreación histórica en la que los uniformes tienen por 20 y tantos botones, esos son de la Guerra de la Independencia. ¿Qué sucede? Que los muchachos nos vestimos chicos y chicas, porque aunque somos machistas y feministas, luego no está tanto, ¿verdad? Bueno, y claro, los chicos no saben pasarse botones. A mí me parece que están muy poco empoderados, dependen de mi tiempo. Yo les quiero mucho y las cosas no se hacen falta, pero cuanto mejor que aprendieran, no pasa nada. Y entonces te encuentras con todas estas muchachitas que les han contado, no se sabe qué, que es imposible hablar con ellas y que creen que el fascismo, es lo que hacen ellas, somos los que tenemos que aguantarlas. Entonces, está la tergiversación, que el problema del adoctrinamiento escolar es muchísimo más grave. Claro, la manipulación en qué consiste, en que somos los de vos, somos unos ultras, unos no sé cuántos, que si no queremos que la gente haga con su cuerpo lo que sea. Oigan, señores, si es que esto no tiene que ver nada. Como el feminismo no tiene nada que ver con la igualdad. Como cuando empecé a contar en el... Porque yo creo que todo el que pueda, que por favor vea el vídeo y ponga el vídeo, cuando empecé a contar todo lo que es el feminismo, cuando empecé a decir cómo hay feministas como Millet, que dicen que los niños tienen que tener derechos sexuales y reproductivos, reproductivos, derechos sexuales, y que tienen que tener relaciones con otros niños y con adultos, Cuando vemos a Sulamy Firestone diciendo que es la madre la que tiene que iniciar en sexo a su hijo, que hay que romper el tabú del incesto, que tiene que hacerle ella la primera felación y que de ninguna manera puede negarse, es que estoy hablando de feministas, Todo eso lo dije en la asamblea, claro, se pusieron como panteras. Pero es que el problema del feminismo es que en este momento es eso. Y entonces nos encontramos con cosas como Escolae, en las que tratan de enseñarles a los niños a masturbar. Y entonces uno asocia y dice, vamos a ver, ¿dónde estamos llegando exactamente? Y eso es lo que no quieren que se cuente. O sea, el adoctrinamiento en los colegios es tremendo. Estas niñas realmente, si no estuvieran adoctrinadas, tratarían de escuchar, pero son como zombies. Es muy difícil sacarlas de ahí y son muy jóvenes, hombre, hay resiliencia. De hecho, por ejemplo, ya sabéis que una de los grandes iconos de Femen ahora en este momento está con Bolsonaro luchando precisamente contra el feminismo, porque descubrió todo el engaño, porque al final es un engaño. Bueno, y entonces, como en Vox tenemos tantísimo trabajo, como creo que somos los únicos, porque ya veis el coste que tiene todo esto, o sea, a mí me están friendo, a mí me ha llamado gente a casa y a mis hijos les han llamado diciendo, estáis bien, nos podemos ayudar. Porque es, como bien sabéis, y como algunos hombres ya habéis sufrido con las denuncias falsas, esta difamación, este ponerte por los suelos, este mentir sobre ti, sobre tu fama, sobre tu honorabilidad, destroza, porque destroza. Entonces, por eso hay muchos hombres que terminan tomando las decisiones más terribles, como por ejemplo suicidarse. Entonces... Que no se cuenta. Claro, habrá que contarlo. Entonces, pues eso, ¿por qué? Pues porque alguien tenía que decirlo, porque el coste es enorme y porque tenemos que estar todos unidos, como una auténtica piña. Esto tiene unos intereses por debajo terribles, está utilizando a los niños, pero mirad cómo está utilizando a los niños con absoluto desparpajo,
inmoralmente, como nos utilizan las mujeres, como se utilizan los hombres. O sea, esto es una ideología totalitaria de las de peor calaña. Gracias, Alicia. ¿Qué tal, Dana? Bienvenida. Encantado de conocerte. Gracias. A ti quería preguntarte, volviendo a la custodia compartida, y siendo psicóloga, ¿qué daños crees que puede acarrear a los menores el no tener una custodia compartida o el que se separe de, unos, de sus progenitores antes de la edad de la adolescencia? Antes que nada, tú al empezar has dicho que la custodia compartida es una cosa de justicia, y es cierto. Pero también es de otra cosa que, aunque es de sentido común, como el sentido común no es el mayor de los sentidos actualmente, es una cuestión de ciencia, es una cuestión de lo que los estudios nos dicen que es mejor para nuestros niños. Y lo que la investigación internacional y nacional, más que el EPS y la STAPEN, es que lo mejor para los niños, siempre evidentemente valorando ciertos aspectos, como en cualquier otra situación, es la custodia compartida. Es más, en estudios que las comparan con familias, con niños que han crecido en familias que no se han separado, que los papás están los dos, encuentran los mismos resultados. Donde no se encuentran los mismos resultados es cuando ha habido una custodia exclusiva. Y al final las custodias exclusivas, ¿por qué se quieren? Yo había aquí traído una presentación, pero al hacerlo así hasta que me gusta más. Lo único que sí que quien la quiera después se la doy, porque hay un montón de datos de lo que pasa, ¿no?, en las cabecitas de nuestros niños, que al final son los que termino yo viendo 20, 30, 40, 10 años después de que le pasen estas cosas. Hasta de 72 años he tratado a personas, como comentaba esta mañana en la manifestación, y hemos tratado cosas de los 11 años. Al final vamos arrastrando. Entonces, retomando la pregunta, lo que sucede cuando hay una custodia exclusiva, y es lo que se ve, por lo menos, lo que se da a la persona, una vez me decía un abogado, que bueno, es que los padres se confunden, ¿vale? Porque creen que al no tener la custodia, a tener la custodia compartida van a tener que pagar menos, que es una cuestión de pensión. Y digo, no te equivoques, no es una cuestión de pensión. Oye, que también, que hay pensiones que son ni que los niños comieran caviar todos los días. Es alucinante. Es una cuestión de poder. De poder. ¿Y qué es lo que les da esas custodias exclusivas generalmente a las madres, que es lo que pasa en España? El poder del tiempo de tenerlos con ellos para estar constantemente taladrándoles una cosa detrás de la otra. Vemos estas chiquillas que estaban aquí ahora y tenemos que tener en cuenta que el ser humano, el córtex prefrontal, que es el que planifica, el que organiza, el que toma decisiones, el control ejecutivo de la persona, no se termina de desarrollar hasta los 22, 23, 24 años. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, nuestros padres han de hacer de cortes prefrontales externos, como los discos duros. Pues tenemos que ejercer esa ayuda, ese soporte. Entonces, si ahora mismo ese soporte se lo están dando a través de lo que decía Alicia, de las ideologías, de todo lo que se les está metiendo en vena, a través de las redes, es que está en todos lados, es que ya no sabes a dónde mirar para que no te lo encuentres. Yo tengo una hija de 22 años que estudia integración social y me dice que es que ya no sabe qué hacer. O sea, que es insostenible, insoportable estar en clase, que no lo aguanta. Encima, integración social. Que los chicos son a veces los más reivindicativos. Digo, cariño, toma, dale la ley que se la lean. ¿Vale? Pero bueno, la pregunta era que qué considero que es mejor. Ya no es una opinión de Tania Evans, es una opinión de la ciencia, contrastada, con metaanálisis, o sea, muchos, muchos estudios con muchas, muchas personas. Las custodias compartidas son las que ofrecen a los niños mayores garantías de éxito en su vida adulta, ¿vale? Porque les va a dotar de mayor acceso a sus recursos, es más complicado que un progenitor sobre el otro ejerza cierto poder. Cuando los niños, todo lo que se le dice a los niños les afecta sobremanera, tanto lo positivo como lo negativo, ¿vale? Y les impacta. Y como cuando son pequeños son pura esponja, son esponjas con patitas, se lo quedan todo, tenemos que tener mucho cuidado cómo les hablamos. Perfecto. Bueno, antes de empezar, ir levantando las manos, porque me voy a acercar yo a tomar la pregunta y le pasaros el micro. Os lanzo una última pregunta mientras que voy buscando a los valientes. ¿Por qué creéis? Es decir, os quería preguntar sobre, al final, los niños, ¿cuándo creéis una ley para que defienda sus derechos? Es decir, ¿cuándo esta sociedad, a un individuo que no vota, sea niño o niña, cuándo creéis que se le va a tomar en la justicia, en las leyes, un apartado pequeño para defender sus derechos? Giovanna. A ver, la ley prevé la protección de los menores. El problema no está en la ley. El problema está cuando se conjugan
diferentes derechos y hay que elegir. Cuando derechos que, digamos, que protegen a diferentes personas y hay que elegir. Yo me he encontrado con cosas como, por ejemplo, que un niño que denuncia a su madre por unos malos tratos, y si no hay o huesos rotos o un parte de hospitalización grave, ese niño, cuando interpone una denuncia y va a declarar ante el juez, lo hace de la mano de su madre. Sí, sí. Yo, de hecho, hace como 3 años me atreví a poner un recurso contra esa resolución. Y me atreví también a compararlo con que me explicaran por qué tenía que ir un niño que denunciaba a su madre acompañado de su madre. Y me atreví a poner si pensarían lo mismo si una mujer maltratada tuviese que ir a declarar ante el juez de la mano de su maltratador. Creí que me iban, bueno, primero creí que me inhabilitaba, luego segundo creí que me darían una respuesta mínimamente jurídica. Y la respuesta que me dieron fue: quien tenga la custodia que lleve al menor. Miren, es que cuando son contenciosos, más del 80% de las custodias de este país la tienen las madres. Con lo cual, como hombres y mujeres somos capaces de maltratar, quien tiene más probabilidades de maltratar es quien más está con los menores. Pues esos menores tienen que ir acompañados. Con lo cual, ¿que hay una ley que proteja a los menores? Sí. ¿Que haya una ley que provoca una alarma social como puede provocar la protección a las mujeres? No. ¿Por qué? Porque la protección a las mujeres mueve miles de millones de euros y la protección de los niños ni la centésima parte. Yo lo pregunto muchas veces. Todos sabemos que el teléfono de atención a la mujer es el 016. Y yo insto a ver cuántos de esta sala saben cuál es el teléfono del menor. Empieza por 900. ¿Contestado? ¿Contestado? Y si llamas al 016, por otra cosa, no tienes. Y ahora, sí que me gustaría, ¿me permites? Y prometo hablar muy poquito a lo largo de la tarde. Yo he contado en una charla, he lanzado una pregunta y me gustaría lanzarosla a vosotros. Mirad, yo me encontré con una situación en la que alguien cogió del brazo, zarandeó a otra persona en medio de la calle, pero un zarandeo potente, y le dijo: cuando llegues a casa te vas a enterar. Y yo pregunté qué harían si la persona que zarandea fuese un hombre y la zarandeada fuese una mujer. Y todos me contestaron: llamar a la policía, uno incluso dijo: dar una hostia. Cada uno con su... Pero resulta que cuando esta escena la vemos y la que zarandea es una madre y el que es zarandeado es un niño, todos miramos: ¡qué gracioso! ¡Qué travieso el niño! Y continuamos. Pues el hecho de que un hombre zarandea a la mujer supone que ese hombre va a pasar la noche en el calabozo, que probablemente cualquier persona de alrededor que lo esté viendo llame a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero cuando una madre se lo hace a su hijo, todos miramos, callamos y en algunas ocasiones nos parece hasta bien. Entonces, por mucha ley que haya que proteja a los niños, si la sociedad no la implanta, no exige que esta ley se cumpla del mismo modo que se hace con las mujeres tendremos una sobreprotección que no necesitamos y los niños están desprotegidos a pesar de que exista una ley. Pero esto no es culpa de los jueces, ni de los fiscales, ni siquiera de los políticos. Esto es culpa nuestra. Porque nosotros somos los que debemos decirle a los políticos lo que queremos, lo que vamos a tolerar y lo que no vamos a tolerar. ¿Pero qué pasa? Que cuando se golpea a un niño, nos callamos. Cuando se insulta a un niño, nos callamos. Pero luego cuando vemos algo grave en la tele, nos llevamos las manos a la cabeza. Y yo como abogada he tenido que verlo y he pataleado. Y a mí se me ha abroncado en los juzgados.
pero me he tenido que comer resoluciones, ¿eh? Y he tenido que ir a juzgados viendo como niños acojonados, llevados por sus madres, bajaban la cabeza y decían, no, mentí. Y no poder hacer nada. No he podido hacer nada. ¿Te imaginas una frustración mayor para una abogada, para una madre, para una mujer, para una persona? Pues pocas frustraciones hay mayores que esta. Muy pocas. Antes de pasar a nuestra sorpresa, la primera pregunta...